¿Qué tal? Aquí estamos, una semana después, fieles a nuestra cita para repasar los diferentes precios de las lonjas en Agronews Castilla y León. Ya lo saben que aparte de esto también comentamos algunos asuntos de actualidad y que la ampliación de todos estos asuntos la pueden conseguir pues de dos métodos. Por un lado, suscribiéndose a este canal en la pestaña en la que aparece suscribirse en rojo o también a través del newsletter que cada viernes les ofrece los asuntos más importantes que se han tratado en estos últimos 7 días. Enseguida nos metemos, por cierto, con un informe que nos ha llegado del Ministerio de Pesca, Agricultura y Medio Ambiente, en el que vemos un poco que las explotaciones de vacuno pues no han hecho más que desaparecer en los últimos años. En breve se lo contamos, pero antes, como siempre, el precio de las lonjas. Sobre todo con semanas, llevamos varias semanas consecutivas de subida de cereales, pero sí es verdad que en estos últimos 7 días pues las cantidades han subido de una manera un poco más comedida. Trigo y forrajes, que en este caso tiene una subida más moderada, como decimos, el trigo está entre los 168 euros de la lonja segoviana y los 177 de la salmantina, por encima de los 156 la cebada, de los 146 la avena y de los 145 el centeno. El maíz y el girasol, enseguida les contamos en qué franja se mueve. De momento, en la verde, quien sube también estos días más es el porcino de cebo, 10 céntimos en todas sus variedades y se mueven ya pues, en la horquilla de 1,35, 1,38 euros, como podemos ver, 10 euros, tanto en la lonja segoviana como en la zamorana y en la de Lerma. Volviendo a los cereales, en la zona naranja, sin subir ni bajar, destacamos los cultivos de regadío, maíz y girasol, que se colocan a 183 euros en Salamanca en el primer caso y a 345 euros la tonelada de girasol en la lonja segoviana. Ahí vemos cuáles son las cantidades. Igual se mantienen también los lechazos, entre 3,80 y 4,18 euros el kilo. El vacuno y el ibérico siguen igual desde hace varias semanas, la verdad es que no han variado nada. Y los tostones se mueven también entre 27 y 20 euros, 28 euros la pieza. La bajada esta semana de nuevo, por los lechones que descienden 2 euros todas sus unidades en todas las lonjas. En la que menos cotiza es Lerma a 53 euros y la que más Zamora y Segovia a 67 euros. Pero como vemos, en líneas generales, 2 euros de bajada en todas las lonjas. En cuanto a la actualidad agraria, les contábamos ese informe que nos llegaba del MAPAMA a la redacción y que, bueno, pues hablaba del mal momento del sector vacuno y de las explotaciones dedicadas a ello. En los últimos 10 años, el 27% de ellas ha desaparecido y se han quedado un poco más de 149.500. Si nos vamos al detalle, más de la mitad, en torno al 70% de esas granjas se dedican a la producción de carne, seguida del cebo y, en último lugar, obtención de leche de vaca. En concreto, estas son más de 16.550 granjas. Por comunidades, Galicia es la que concentra el mayor número de explotaciones de vacuno, con el 29% del total nacional, 43.029, de entre las que destacan las 8.615 que se dedican a la producción de leche. En segunda posición y por delante de Asturias, Castilla y León, con 24.120 explotaciones con animales bovinos, teniendo 12.588 orientadas a lo cárnico y 1.244 a la leche. Y no nos movemos mucho de este sector, del sector lácteo, porque otro informe, el del FEGA, ha dado a conocer las entregas de leche de oveja realizadas en el mes de marzo. El precio ha caído más de un 9% en relación al mismo periodo de 2016, mientras que la producción se ha reducido un 1,6% y pasa de 50,6 millones de litros a los 49,8 actuales. El importe tipo pagado a los ganaderos, a los productores, en el tercer mes de este año, se ha situado en los 0,815 euros por litro, lo que significa un descenso ya señalado frente al año anterior del 9,7%. En aquella época era de 0,902 euros. La reducción también ha sido inferior en el valor por hectogrado que se paga, por esa calidad del producto, por cada 100 litros entregados, y cae un 8,8% desde los 7,64 a los 6,97 euros. Por comunidades, pues Castilla y León es quien se lleva el peor trozo del pastel con una caída de leche tipo en un año de hasta el 17,2%, de 0,818 a 0,725 euros. El hectogrado pasa de 7,16 a 6,37 euros. Y en producción, pues depende el filtro que le queramos poner un poco. A nivel trimestral sube en el conjunto de España hasta los 122,5 millones de euros, mientras que en Castilla y León baja un 0,9%. Si nos fijamos a nivel mensual, pues precisamente esta región, como tanto esta como Castilla-La Mancha, suben sus producciones un 0,9% y un 2% respectivamente, hasta los 29,3 millones de litros de leche. El seguimiento de todo ello y todo el informe completo, pues como siempre, en agronewscastillayleon.com.